Episodio 387. Episodio 6. Episodio 6 tenemos. No sé por qué. No, salud, dice el señor, con salud. Con el vaso de Heineken, ¿no? ¿No? Otra vez, no, cambio. Ahí ya puedo. Salud a toda la banda. Bienvenido. Y muchas gracias. Pues es verano de copas. Es verano de copas. Ahí tienen una copa. Ahí tenemos todo. Empieza la jornada 2 del Euro. Empieza la jornada 2 del Euro. Empezó la jornada 2. Empezó la jornada 2. Con Alemania. Bueno, no fue el primer partido. Ese no fue el primer partido. No, el primer partido fue Croacia, Alemania. Que desde temprano es emociones. Es otro partidazo. O sea, entre ayer y hoy hemos tenido buenos partidos. Yo no voy a poner partidazo, pero sí le voy a poner un buen partido. Me parece que fue un buen partido. Pero al final sí siento que nos hizo falta. No hizo falta Croacia. Croacia como que se presenta por momentos al partido, sí. Se presenta por minutos. También esperamos y queremos seguir pensando que Modric siga resolviendo la situación. Y ya no se puede. No, ya no es lo mismo, ya no es lo de hoy. Tenemos en Croacia-Albania un partido de 2-2. Sí. Sí, que empieza ganando primero Albania, después empata Croacia, le da la vuelta a Croacia con un autogol. Ajá. Y en el 95 le empatan a Croacia. Con lo que entonces, pues nada más tiene. Pero nada más rápido para comentar. Sí. Y datos curiosos. Datos curiosos. Kramaric, cuarto jugador que mete gol en su cumpleaños. Ok. En la Euro. Son pocos, Lewandowski es uno de ellos. Y el anotador de Albania, el que lo empata, que es un apellido bastante complicado. Violento. Bastante violento. Es el primer jugador que viniendo desde la banca anota un autogol y marca un gol. Nos hizo una fiesta. Una pachanga. Anotó en todos lados. Una pachanga. Básicamente anotó en cualquier portería que se le puso enfrente. La persona albanesa, el jugador albanés hizo una pachanga. ¿Y el nombre cuál es? Grul. No se alcanza a ver. La verdad es que yo no me voy a meter en problemas y no me voy a ridiculizar como la gente que, sí. que trata de decir el apellido. Yo no lo voy a hacer. Ahora, a mí esto me... La imagen de Luquita es nos parte el corazón, nos parte el alma. Una persona que hace no mucho fuera Balón de Oro. Digo, yo entiendo que no es lo mismo jugar con Croacia que jugar con el Real Madrid. No, pero esto me afecta mucho. Me duele, me lastima. Velo. Todavía va un jugador de Albania ahí. Va un jugador de Albania a darle la mano, intentar levantarlo. Abrazarlo. Es conmovedor porque último lugar de su grupo, un punto y prácticamente está eliminado. Es casi un hecho que con el grupo en el que están, prácticamente está eliminado. Y se va a ir a jugar la vida contra Italia en la jornada 3 y la verdad es que está complicado. Es muy triste lo que le pasa a Modric. Modric tenía muchas ganas de jugar este torneo, tenía muchas ganas de este último torneo como seleccionado. Él sabe que el tiempo cobra factura y el tiempo le está llegando, ¿no? Sí. Lo ve a través de Toni Kroos, retirándose a los 34 años, que aunque se retira en un punto muy alto de su carrera Toni Kroos, pues es difícil, ¿no? Siempre... ¿Y cuántas imágenes no hemos visto de grandes jugadores fallando con selección, ¿no? Sí. El mismo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que son dos grandes figuras del fútbol histórico y mundial. Hemos visto esa imagen, la hemos visto. Pero... Y la hemos visto con Neymar y la llegamos a ver en su momento con Maradona. Y así terminan. Lamentablemente es poco complicado. O sea, yo creo que, y no me quiero aventurar mucho, pero salvo la historia de Pelé y la selección, que fue un romance puro y... No ganaron Copa América. No ganaron Copa América, pero que mañana empieza. Que mañana empieza, pero al final es complicado. Es complicado esa. Hasta mi Rafita Márquez termina así. Sí, pero esto es otra vez otra imagen que prueba que el fútbol a veces es muy solo. Puede ser muy solo, ¿no? Solito. Esta foto es de soledad. Pinche poético, de verdad, güey. El fútbol a veces es muy solo. La verdad, te faltó cerrarlo con una frase así de. El fútbol es un deporte que se juega en equipo, pero a la vez está solo, alguna pendejada. Sí, sí lo es, sí lo es. ¿Ves que esta foto es soledad? Esta foto es soledad. Está muy cabrón. No, la verdad es que te voy a decir,
Es evidente, y con esto vamos a darnos cuenta, gente que vivimos en Latinoamérica y que claro que criticamos mucho a la CONCACAF, pero esto es claro, un hecho de que el fútbol en el mundo ha crecido. Uh-huh. y las grandes potencias ya no son las grandes potencias a un nivel muy por encima, ¿no? O sea, hoy Albania va y juega y compite y traba y mete y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y yo no, y en CONCACAF pasa igual, ¿no? Jamaica crece y compite. Todos. Y traba. Y entonces esto es algo que está pasando en el mundo. Ya el fútbol no dominan, o sea, lo dominan las grandes potencias, pero no lo dominan a un nivel aplastante como lo fue en su momento, ¿no? Ahora, voy a dar el pase de potencia para irnos con Francia, con Alemania. Porque Alemania, pues, caminando otra vez, 2-0. Se le complicó un partido de a poco, sí, por minutos se le veía. ¿Se le complicó? No, de a pocos por ahí se le veía que Hungría atacaba, Szoboszlai intentaba hacer lo suyo, pero Alemania trae una base entre jóvenes y experimentados que Bestial. Está de otro nivel. Lo de Musiala es una cosa enferma. Defiéndeme a tu pollo, este chico. Kai Havertz. No es un pollo, no es un pollo, nada más. Nada más. Que era el jugador de la jornada pasada porque tuvo gol de asistencia. ¿Y qué? Pues hoy no. Entonces no voy a decir que va a ser el jugador de la siguiente jornada. No, ya. Pero entonces vas a poner que Gundogan es el jugador porque tuvo a tener gol de asistencia. Pues sí, ahorita sí lo es. Pues sí. El capitán, además. Havertz sigue siendo muy malo, aunque la gente no quiera reconocer, Havertz sigue siendo muy malo. ¿Algo más de la Alemania? Porque de la Alemania es. Ya. O sea, la Alemania tiene prácticamente su pase sellado y casi el campeonato. Ahora, vámonos con Escocia-Suiza. Escocia-Suiza. Fue un juego bastante entretenido. Sí. Por un momento, creo que bastante balanceado. Y bueno, vamos a la parte que nos. Bueno, metió gol McTominay, que al final lo la figura lo de Escocia. Decían, y todo, la figura de Escocia es el gran estandarte de esta Eurocopa para Escocia. Uh-huh. Y metió gol este señor enfermo que lo que hace es golazos en torneos oficiales de FIFA. No hace otra cosa más que golazos. Sheldon. Primer jugador, por cierto, es dato también curioso. Primer jugador activo en MLS en anotar en una Eurocopa. Ah, caray. Okay, muy bien. Limpio, no de más, ¿no? Muy limpio. Un pinche golazo que se reventó el señor, ¿no? Golazo, no sabe meter a otra cosa que Sheldon Shaqiri que no sea golazos. Los acabamos de repasar y los van a, no vimos otra cosa más que golazos. Exacto, sí, no vimos golazos. Y ahí vamos, porque es el único jugador que ha anotado en las últimas 3 euros, contando esta, y en los últimos 3 mundiales. O sea, eso no te lo tiene, creo que ni Cristiano, ni Messi, ninguno. Es un dato de eso. No. Y aparte, Sheldon Shaqiri sí. Y aparte, qué golazos, ¿no? Estamos repasando los goles y los vamos a repasar con ustedes. En Brasil 2014 le mete un golazo a Honduras. Es un sí. perro golazo. En 2016 le mete la chilena, la icónica chilena de a Polonia. Una locura igual de gol. ¿Recuerdan esa imagen? En 2018 le mete gol a Serbia, en Rusia. Un gol ahí donde básicamente. Ese es un juegazo. En 2020 le mete gol a Turquía. A Turquía. Un perro golazo. También un maldito golazo. Maldito golazo, ¿no? Y luego entonces le mete gol a Serbia otra vez. En Qatar 2022. Que los trae de clientes a Serbia. Los trae de clientes a Serbia, básicamente. Y hoy le mete gol a Escocia, siendo golazo. La verdad es que la imagen es ahora una cosa tremenda. No, es una zurda, pero aparte es un mal pase retrasado del lateral de Escocia. Y llega Shaqiri y la prende de primera y la pone en el ángulo. Yo le decía a Ricardo que no había visto ese detalle él y ahorita lo vimos en la repetición. Shaqiri le pega y sigue corriendo hacia el lateral rumbo al festejo. O sea, él sabe que desde que le pegó, él sabe que la va a meter en el ángulo, que va a entrar y va a hacer un golazo y que es momento de festejar. No hay más. En cuanto le pegues, consciente que va a entrar y por eso sigue con el trote. Ese trote instintivo que ya sabes que entró ese balón. Una zurda preciosa, ¿no? Puta, es que la pone. A ver, es que es de. Si pusieras en los cuatro ángulos, o en los dos de arriba, si quieres, como el target, como el objetivo. Sí, ¡pum! Esa entra. Dinámica, sí, no, la mete. ¡Pum! Entra. No, aparte entra con una violencia impresionante. Pero violencia. Sea, le pega fuerte, le pega colocado. Es un motorcito, es una es máquina. Un perro golazo. Shaqiri está convirtiendo en un jugadorazo desde hace ya varios años, ¿eh? Es no nada más ahorita. Juega en la MLS y yo me parece que es un jugador que bien podría estar jugando al máximo nivel europeo. Sí. Pero qué bueno que está cobrando su dinero. No, pues sí. No, sí, se vale. Claro. Ahora, mañana, nada más para terminar con la Euro, tenemos el Eslovaquia-Serbia. Eslovaquia-Serbia. Uh-huh. Dinamarca.
Dinamarca e Inglaterra. Vamos a ver de qué están hechos los ingleses. Con una cierta resistencia. A ver, Jude Bellingham, quiero verlo. Quiero ver a tu pochito. Jude Bellingham metió gol, pero es que volvemos a lo mismo. No es que Kai Havertz también, papito. Sí, pero Kai Havertz está en un equipo mucho más. Havertz está en un equipo mucho más estructurado, que juega más en equipo como lo es a la Alemania. Y en cambio, la Inglaterra de Southgate no lo juega así. La Inglaterra de Southgate. Más fútbol inglés. Ya te lo dije, está totalmente balanceada a que una individualidad resuelva el partido, como lo resolvió Jude Bellingham el partido pasado, y mañana lo va a volver a resolver Jude. Sí, a ver, ¿lo aseguras? Te lo digo desde ahorita, mañana lo va a volver a resolver Jude. Ok, España-Italia. Es un juegazo. Es un clásico de Europa. Eso es lo que te decía, ya es considerado clásico de Europa. Se enfrentan en una de las euros en las que acaba ganando España. ¿Con quién vas? Voy con Italia. Es que a mí me gusta mucho Italia. Yo creo que España trae un gran equipo ya rejuvenecido y con muchas ganas. Sobre todo yo leía y vi varias entrevistas y esta España trae este envión anímico de ya no ser comparados, ¿no? Ya con la generación. La generación dorada o la generación que hizo campeona del mundo de España, que todo duró tres. Y bicampeona. Exacto. De Europa. Entonces, o sea, por ejemplo, yo veía a José Lu y creo que a Pedri le preguntan qué opinaba de que esta selección era comparada con esa. Y Pedri decía que era una tontería, que esa selección era de otro nivel. Sí. Pero, a ver, y justamente antes de eso estábamos viendo highlights del 2012 de Iniesta, que es una locura. Iniesta. Sí, hablando de Modric, Iniesta del 2012 sí estaba en otro nivel. Sí. O sea, era otro planeta. No nos dimos cuenta que teníamos al mismo tiempo a Iniesta, al mismo tiempo teníamos a Ronaldo, a Messi y a un joven Neymar. Tuvimos todo eso y no sabíamos que lo teníamos. No fuimos conscientes que tuvimos a Cristiano y a Messi en prime, también a Iniesta en prime, también a un Neymar joven. Todo eso lo tuvimos al mismo tiempo. Y por ahí también a un Zlatan haciendo ese tipo de cosas. A un Xavi, obviamente. Esta generación que viene muy fuerte, difícilmente será comparada con la élite del mundo o élite del fútbol mundial de los últimos 10, 12 años. Sí, esa generación. Creo que la generación futbolistas de que jugaron Mundial de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 es una generación tocada. Porque además estás hablando de que también tienes a un Robben por ahí. Sí, sí, sí. No muy querido por los mexicanos por el honor penal, pero es es una de la élite del fútbol. Tienes a un Ribery. Sí, sí. A un Ribery. Nombres de esos. De peso y que. De los comerciales. Simplemente los comerciales que hacían en su momento. ¿Te acuerdas? O sea, no te tocó. No sé si te acuerdas del de Pepsi de. Y por mencionar la marca de los vaqueros que hicieron de Copa América contra Eurocopa. Creo que ese sí. Yo me acuerdo de los de antes, de los de Eric Cantona cuando se le levantaba. Bueno, por eso sí es de hace mucho tiempo. Pero bueno, con esto concluimos Euro.